En este vídeo vamos a hablar sobre el postoperatorio de aumento de pecho. Concretamente vamos a hablar sobre el primer día en este caso y posteriormente os voy a ir explicando qué hacer durante la primera semana, segunda semana, primer mes, etc. El primer día postoperatorio llegáis a vuestra habitación con un vendaje de TensoPlus con el objetivo principal de que estéis cómodas y sobre todo de que no miréis vuestro pecho. En nuestra experiencia durante algunos años os colocábamos directamente el sujetador postoperatorio. Pero muchas de vosotras no resistíais la tentación de acudir al espejo para ver cómo era vuestro resultado y en ocasiones no lo colocabais correctamente. Entonces, actualmente subís a la habitación con un vendaje postoperatorio. Además del vendaje vais a encontrar unos apósitos en los laterales. No hablo de apósitos pequeños colocados sobre las pequeñas incisiones, las microincisiones que hacemos para la liposucción, para la extracción de las células madre, sino que hablo de que os colocamos unos empapadores, que son unos apósitos grandes, en los laterales del abdomen. Cuanto más sangren esas zonas, mejor. Y hablamos de sangrado, pero no es un sangrado. Nosotros, para extraer las células madre del abdomen, vamos a hacer una infusión de suero con una serie de productos que nos facilitan la extracción de las células madre y su procesamiento. Cuando nosotros metemos un volumen muy importante de ese suero en el abdomen, vamos a extraer una parte con las células madre, pero va a haber otra parte de ese suero que hemos infiltrado que permanece dentro del abdomen. Ese suero debe ir drenando y de hecho lo dejamos con cierta intencionalidad, porque cuanto más drene, más va a arrastrar los pequeños sangrados de los vasitos sanguíneos, que son muy pequeñitos y que al pasar la cánula de extracción pueden romperse, y va a hacer que ese suero arrastre la sangre que tendríamos dentro de nuestro abdomen, debajo de nuestra piel, para que no se cree hematoma. De hecho, cuanto más os movilicéis durante los primeros días y cuanto más sangre, generalmente vais a ver ese líquido sonrosado saliendo de los orificios, en ocasiones es rojo más oscuro, en ocasiones es muy rosita, lo vais a ver durante las primeras 24 horas, cuanto más salga, menos densidad de hematomas vais a tener. De hecho, en ocasiones, como tenéis cierto miedo a moveros por la posible molestia, no suele ser molesto, lo que necesitamos es que os mováis más, porque cuanto más os mováis, cuanto más paseéis, cuanto más andéis, mejor. Respecto a caminar, durante las primeras 4 horas postoperatorias, una vez que subís a la habitación, sí que nos gusta que permanezcáis en la cama, con el cabecero ligeramente elevado, porque es mejor para vuestra espalda, pero a partir de la cuarta hora sí que os dejamos que empecéis a pasear. Durante el día postoperatorio, el primer día en el hospital, sí que preferimos que o bien la enfermera o algún celador o vuestro acompañante os ayude a incorporaros por la espalda. En caso de hacerlo solas no hay ningún problema, tiráis de abdomen, pero no apoyéis los brazos. Sabemos que el pecho a priori no os duele absolutamente nada, pero no hagáis el gesto de apoyar los brazos en la cama o en los sofás porque estáis tirando del pectoral. Eso es lo único que os pido que no hagáis. Una vez que pasemos por la habitación, cualquier miembro del equipo, os diremos ok a elevar los brazos, podéis subirlos hasta arriba, a priori no vais a tener nada de dolor. Es verdad que algunas pacientes tienen más miedo y ellas solas se limitan ese movimiento, pero desde las primeras horas podéis elevar los brazos. Una vez que ya empecéis a elevar los brazos, que estáis sentadas un poquito de tiempo, podéis pasear. No pretendáis pasar de tumbadas a pasear directamente, porque muchos de vosotros sois pacientes delgados, que no tenéis mucha complexión y los fármacos que empleamos para la anestesia dual os pueden hacer que tengáis la tensión un poquito más baja. Por lo tanto, lo primero, nos incorporamos totalmente en la cama, ¿vale? Subimos el cabecero para que se quede casi a 90 grados. Permanecemos así unos 10-15 minutos. A continuación, sacamos los pies de la cama, nos ayudan un poquito a girar simplemente y nos quedamos otros 15 minutos en la cama. Pasamos a una silla, siempre mejor una silla alta, mejor que uno de los sofás, una de las butacas que tenéis en el hospital, y permanecéis en esa posición otros 10-15 minutos. Y a partir de ahí podéis pasear perfectamente. Si os marearéis, no pasa absolutamente nada. Volvéis a la cama, subís las piernas, bajáis el cabecero y permanecéis así unos 15 minutos. Es frecuente que haya algo de sensación inicial de mareo. En tal caso, no os tumbéis directamente, intentar aguantar un poquito para que los baroreceptores que tenemos en la zona yugular estimulen al corazón y subir un poquito la tensión para que os ayude a manteneros sin mareo. Una vez que estáis paseando, podéis ir al baño, siempre preferimos ir con la puerta abierta para que tengáis algún acompañante pendiente, y una vez que ya os encontréis perfectamente, podéis pasear. Normalmente, a partir de las 5 o 6 horas postoperatorio, podéis regresar a vuestro domicilio. Siempre que viváis a menos de 3 horas en avión y 5 horas en coche, pues nosotros no debería haber ningún problema en que regreséis a vuestro domicilio, siempre y cuando previamente
os veamos algún miembro del equipo. Ese primer día, lo único que tenéis que hacer es evitar traccionar con los brazos, no tener miedo de esa poquita de sangre con agua que va a salir de las incisiones y desde luego caminar todo lo que podáis. La mejor posición es caminar, no es tumbada. En casa no necesitáis dormir ni con cabecero elevado ni nada similar. Sí que es necesario que durmáis boca arriba por prevención de que no hagáis presión sobre alguna de las zonas. Tampoco ocurriría nada negativo, pero siempre que podáis, boca arriba durante el primer mes. Segundo día postoperatorio y sucesivos. Bien el primer día por la tarde o bien el segundo día, os vamos a retirar el vendaje y os vamos a colocar el sujetador. El sujetador es un poquito especial y variará su colocación en función de cómo hemos hecho la cirugía. Pero grosso modo tenéis un vídeo específico describiendo cómo se tiene que colocar el sujetador, cómo os tenéis que duchar, etc. Pero básicamente, una vez que os hemos puesto el sujetador, pues vosotros podéis ducharos sin problema. Simplemente dejamos que caiga el agua, aplicamos jabón en nuestro cuerpo, en las tonitas que lleváis los Steri-Strip, es decir, las tiritas que protegen bien en el surco o bien también en la areola, no quiero que frotéis, simplemente que caiga el agua rápido, no os recreéis, tiene que ser una ducha rápida esta primera. Y lo que tenéis que hacer es, una vez finalizado, coger unas gasitas, secar, secador en modo frío y seco las incisiones para que se quede seco como por dentro. Una vez que hemos hecho eso, volvemos a colocar el sujetador. Si durante este segundo y sucesivos días queréis lavar el sujetador, no hay ningún problema. Podéis estar sin sujetador o colocaros un top deportivo, pero no os coloquéis ningún sujetador que lleve costuras. Una vez que estamos en ese primer día por la tarde o segundo día, vamos a empezar el primero de los masajes. Ese masaje se debe hacer en el escote. Todas vosotras lleváis una lipotransferencia de células madre, es decir, hemos cogido células que estaban en el abdomen y las hemos pasado al escote. Es muy normal que notéis irregularidades, porque desde luego son conglomeraditos celulares, cada uno con una densidad inflamatoria diferente, y es muy normal que aquí notéis algo de rugosidad. No hace falta que lo apretéis ni que lo masajeéis. En el único punto donde sí que debéis masajear, generalmente con el primer dedo, es desde la horquilla esternal, bajando recto, 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 hasta que se acaba el esternón en las sifoides. Este masaje lo repetimos cuando nos duchemos, cuando nos cambiemos, un par de veces. El objetivo es únicamente desinflamar la parte central del clívax, del escote, para potenciar aún más el efecto de luz que genera lo que hemos colocado en el escote. Durante los 5 primeros días no es necesario que hagáis masaje de la prótesis. Simplemente debéis llevar el sujetador 24 horas y hacer este tipo de masajes. Es normal que durante las primeras 24, 48, incluso 72 horas notéis algo de drenaje por los orificios de liposucción. Los podéis tapar, pero no ocurre nada si los lleváis destapados, incluso mejor. De hecho, en la ducha incluso podéis movilizar vuestro abdomen para favorecer el drenaje, porque limitará mucho la aparición de hematomas. En caso de que aparezcan hematomas, os podéis poner perfectamente Thrombocid o cremas similares, cremas ricas en vitamina K, para que disminuya el moradito y lo acelere. De hecho, masajearlo siempre es una idea buenísima, porque movilizará el contenido del hematoma, es decir, aquello que ha producido la inflamación, y hará que esta inflamación dure menos tiempo. Por lo demás, desde el primer día por la tarde, cuando abandonáis el hospital, o al día siguiente, debéis iniciar el antibiótico y los antiinflamatorios, tanto si tenéis dolor como si no. Lo más normal es que en el pecho no sintáis nada de dolor, pero aún con todo, lo ideal es que los toméis. Desde el primer día, como hemos dicho, podemos elevar los brazos. 5 días para conducir y a priori 10 días para empezar a hacer deporte de miembro inferior. Ahora nos vamos a centrar en el tercer y sucesivo días, es decir, primera semana. Durante la primera semana únicamente debo seguir teniendo ese cuidado de ducharme sin arrastrar la zona cicatricial y debo hacer el masaje de la zona del escote. A partir de la segunda semana, día 5, 7 y sucesivos, iniciaré los masajes postoperatorios de la prótesis. Lleváis prótesis lisas y lleváis unas prótesis colocadas en plano dual. El bolsillo que yo realizo, o que realizamos, es un bolsillo que mide un poquito más que la prótesis. Si la prótesis mide 14, hacemos un bolsillo de 16, con el objetivo de que la prótesis sea muy dinámica, se mueva con vosotras. El cuerpo siempre tiende a cerrar un poquito ese bolsillo, y lo que vamos a hacer con el masaje postoperatorio es favorecer que se mantenga lo que hemos creado en quirófano y se quede un punto medio que sea muy dinámico. Para ello lo que vais a hacer es subir hacia arriba, bajar, medializar y lateralizar. Tenéis también un vídeo específico de cómo realizar los masajes. Estos masajes lo ideal es que los realicéis durante el primer mes de forma diaria, un par de veces al día, como os explicamos en los vídeos. Es muy normal que cuando pasamos del día 5, 6, 7, se nos caigan los Steri-Strip que llevamos,
bien en la zonita del surco o bien en la zonita de la areola. No hay ningún problema. Continuamos con nuestro lavado con agua y jabón y podemos empezar a aplicar cremas, pero cremas que nos hidraten y nos sequen esa zona. Pero no vamos a aplicar todavía apósitos de silicona, trofoblastín, Mepifor, etc., porque nos atrofiarían la cicatriz. Para ello vamos a esperar al mes. En estas primeras semanas ya podemos empezar a conducir, a hacer algo de actividad física, siempre lo que os deje vuestro pecho, es decir, cuando notáis algo de dolor, limitáis un poquito la actividad y la vais subiendo incrementalmente. Tenemos pacientes que llegan a jugar a pádel en los 10 días y pacientes que necesitan un mes completo para hacer un deporte de miembro superior. Dependerá un poquito de vosotras. Independientemente de ello, si notáis en algún momento algún pequeño tironcito, alguna zona con molestia o incluso alguna zona en la que notéis como presencia de agua, son efectos secundarios de haber disecado a nivel fascial. Y es una cosa totalmente normal que no os debe preocupar para nada. Una de las dudas más frecuentes que nos trasladáis durante estas primeras semanas es el hecho de que notéis algo de exudado, es decir, de liquidito, blanquito o más amarillento en la zonita de los puntos. Esto es totalmente normal y se debe a la fibrina que genera vuestra cicatriz para intentar cicatrizar lo más rápido posible. Recordad que en aumento de pecho no lleváis puntos externos, sino que todos los puntitos están escondidos. Hasta que no pasemos el primer mes postoperatorio, no es recomendable utilizar trofoblastín, Mepifor u otras tiritas que van a ayudar a que se quite el enrojecimiento de la cicatriz y que van a favorecer que esta quede mejor. A partir de la tercera o cuarta semana, los masajes pierden algo de importancia, pero podéis continuar haciéndolos. Es muy normal que siempre notéis un pecho más blandito que el otro. Al final son prótesis tan blandas que comparar un pecho con el otro siempre nos lleva a algo de equívoco, porque partimos de un nivel muy alto de smooth, de prótesis que notamos muy natural, entonces pequeñas diferencias se van a notar mucho más que cuando tenemos pequeñas diferencias con prótesis rugosas. Pero esto es maravilloso, porque al final cuando comparo una piedra con una piedra muy dura, la diferencia es escasa. Cuando comparo una mama muy blanda, muy natural, con una que sea un poquito menos, es muy normal. Por lo tanto, no tenéis que pensar ni en contracturas ni en otra serie de complicaciones. Siempre que tengáis cualquier duda, nos podéis comentar. A partir del primer mes, lo único que tenéis que hacer es utilizar protección solar y es cuando podréis empezar a utilizar protectores para cicatriz y algunos pequeños apósitos, como decía, trofoblastín, Mepifor u otros apósitos siliconados que van a hacer que la cicatriz se reduzca un poquito en volumen y que además disminuya su enrojecimiento. Os vamos a enseñar cómo hacer los masajes postoperatorios del pecho. Durante la primera semana, el único masaje postoperatorio que es necesario que realicéis es el del escote. Recordar que nosotros, por lo general, extraemos células madre del abdomen que vamos a centrifugar y que vamos a infiltrar en el escote y en ocasiones en el polo superior. Eso genera un edema y muchas veces genera un pequeño hematoma en la zona central debido a la fricción de la cánula cuando metemos las células. Entonces, dado que se van a colocar con esta forma, en el centro se va a producir un pequeño edema. Y como queremos que lo que se defina sea la forma que nosotros hemos creado, vamos a masajear con el pulgar desde el centro del esternón, bajando por el escote y prolongando hasta el final de las mamas, hasta el abdomen. Eso lo vamos a repetir seriadamente hasta que veamos que al pasar la mano ya no se desinflama. Lo normal es hacerlo durante un minuto, por ejemplo, cuando os duchéis, y que lo hagáis de forma continuada hasta que notéis que esto se desinflama. En los laterales, que los notaréis algo inflamaditos e incluso con alguna induración, no tenéis que hacer absolutamente nada, exceptuando si os molesta, en cuyo caso podéis apretar con suavidad. Pero lo ideal es que únicamente toquéis la zona centrotorácica para desinflamar el centro del escote. En cuanto al masaje del pecho, lo vais a iniciar generalmente entre los 5 y los 7 días. Y para el masaje vamos a diferenciar muy bien la prótesis, que va a estar por detrás del músculo, de la glándula que tengo por delante. En el masaje es muy importante que lo que movamos no sea la prótesis, que no sea la mama, que no movamos directamente la mama por delante de la prótesis de una zona a otra, porque en muchas ocasiones cuando vosotras empujáis el pecho, no estáis movilizando la prótesis. Y lo que queremos es que se mueva la prótesis, porque la prótesis debe ser dinámica, debe moverse cuando vosotros os mováis. Entonces, nosotros, si la prótesis tiene una base de 14 centímetros, le creamos un bolsillo interno de 15 o 15 centímetros y medio para que tenga movilidad, para que tenga dinamismo. Entonces, el objetivo del masaje es propiciar ese dinamismo e impedir que durante la formación de la cápsula periprotésica esta disminuya de tamaño el bolsillo que hemos creado, porque la cápsula se va a adaptar al tamaño de la prótesis y nosotros tenemos que jugar con la prótesis a mantener la cápsula del mismo tamaño
que el bolsillo que hemos creado. Entonces, vamos a colocar, cógete así, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer es coger con fuerza la parte inferior, vamos a estar tocando realmente la zona de prótesis. Sabéis que la prótesis no la vais a tocar directamente porque está envuelta por dos músculos. La idea es que casi no la encontréis, pero sí que vais a palpar cómo podéis empujarla hacia arriba y que se desplace hacia arriba cuando yo aprieto el polo inferior. La glándula no se debe desplazar, se debe desplazar la prótesis. Lo mismo ocurre cuando yo aprieto desde arriba, entonces lo que se moviliza es el polo inferior y la prótesis baja, protruye en la zona de la cicatriz. Lo mismo hacia adentro y hacia afuera. Al final, el ejercicio que tenéis que hacer no deja de ser pellizcar la mama hacia arriba, pellizcarla hacia adentro, pellizcarla hacia abajo y pellizcarla hacia adentro. Al final, lo que queremos es que le demos movilidad a la prótesis, que la prótesis tenga espacio, tenga sitio. No tengáis miedo, el masaje más importante de los cuatro es hacia arriba. Y en ocasiones no pasa nada porque estéis así durante unos minutos. Tenéis que apretar, no os va a doler, pero desde luego no es un masaje agradable de la glándula, sino que tenéis que llegar a lo de debajo. Vamos a enseñaros cómo se coloca el sujetador en el postoperatorio del aumento de pecho. Sabéis que por lo general en quirófanos vamos a colocar un vendaje circular que aprieta un poquito. Sobre todo lo colocamos porque si no subís a la habitación, como tenéis mucha iniciativa de querer ver el resultado, y lo entendemos perfectamente, es muy frecuente que cuando os poníamos sujetador fuerais directamente al baño a ver cómo estaba el pecho, pero no colocabais bien el sujetador. Es por ello que a día de hoy, por lo general, os colocamos vendaje en quirófano, subís a la habitación con el vendaje y esa misma tarde o a la mañana siguiente, en función de cuándo abandonéis el hospital, cambiamos el vendaje por el sujetador. Una vez que os hemos puesto el sujetador, os podéis duchar desde el primer día, grosso modo. Tanto las cirugías de aumento de pecho como las mastopexias, podéis ducharos desde el primer día. Cuando seáis cirugías mamarias con cicatriz en T invertida, es decir, que lleguéis alrededor de la areola, de areola a surco y en el surco, debéis tener algo más de precaución con el pecho. ¿Por qué? Porque es frecuente que al movilizar la areola os coloquemos apósitos internos que nos van a asegurar la hidratación de la misma. Y es mejor no quitarlos. Cuando os duchéis únicamente vais a retirar el sujetador, agua y jabón, que baje, no tenéis que colocar betadine ni nada similar, cogéis un secador en modo frío, secáis bien todas las tiritas que lleváis, no tenéis que retirar para nada ni los esparadrapos ni los strip que podéis llevar en el surco o en la areola como protección de la cicatriz, y una vez que lo habéis secado correctamente os volvéis a colocar el sujetador. Y aquí es donde os viene muchas veces la duda. El sujetador que lleváis es un sujetador preparado para incorporar una banda superior o central. ¿Qué significa eso? Que por una parte va a recoger el pecho y por otra parte va a tener una banda superior. Nosotros elegimos la talla en función de la complexión de la paciente y del pecho. Tiene que apretar, es verdad que es algo molesto. Para pacientes que tengan mucha molestia, podéis recurrir a comprar un prolongador. Un prolongador lo que hace es una conexión intermedia entre las dos zonas posteriores. Y son dos corchetes homólogos, un macho y una hembra, que permiten que esto tenga mayor dimensión. Pero siempre que lo aguantéis, es preferible llevarlo de forma normal. ¿Por qué? Porque nos va a apretar más y va a hacer que el pecho evolucione mucho más rápido. Los casos en los que más suele molestar, los pechos tuberosos. ¿Por qué? Porque la piel no está dada de sí en el polo inferior y intenta mandar la prótesis hacia arriba. Como empleamos prótesis muy blandas, es necesario que el sujetador nos ayude a enviar la prótesis hacia el polo inferior, porque si no, no va a coger toda la forma que nosotros queremos. La siguiente pregunta antes de colocar el sujetador es ¿y cuánto tiempo tengo que hacer esto? ¿Cuánto tiempo me lo tengo que poner? Depende de cada caso. Y para eso mi equipo os irá pidiendo fotos de vuestro postoperatorio. Y os indicarán si debéis continuar con el MyNAD 24 horas, 12 horas al día, solo para dormir, dependiendo de la evolución. Por lo general, lo normal es llevarlo entre 1 y 4 semanas. Para colocarlo, simplemente pasamos por la región anterior, la apertura es posterior, pasamos los brazos, lo colocamos, damos la vuelta, le tiramos el pelo, tú no puedes subir los brazos, y lo primero que hacemos es abrocharlo por detrás. Una vez que lo tengo abrochado, voy a elegir si lo pongo en el primero, segundo, tercero, cuarto corchete. Una vez que lo tengo abrochado, voy a darle la vuelta, los tirantes generalmente los ponemos al máximo, que esté muy bajito, y esto lo bajo. A continuación le doy la vuelta y recoloco el pecho en el sujetador, es decir, lo estiro para que esté cómoda, para que esté bien recogido. El lazo debería coincidir con la zona centroesternal, exceptuando en pacientes que tengan asimetría.
no os obsesionéis con estas cosas, pero sí que es interesante que busquéis un poco de simetría en el mismo. Una vez que lo tenemos colocado, vamos a introducir la mano por esta zona y vamos a coger toda la mama y la vamos a traer hacia arriba y hacia adentro. Es decir, yo cogería todo el pecho hasta aquí abajo y lo rotaría hacia arriba y hacia adentro. ¿Con qué intención? Que la areola se quede en la intersección entre estas dos rayas de aquí y esta raya de aquí, en esta zona. Toda esta zona es correcta y en esta zona es donde debéis palpar la areola. Si no la palpáis, volvéis a coger por dentro e intuís dónde está. En casos de reducción mamaria o mastopexia en la que esté cubierta la zona areolar, no la vais a palpar, pero la vais a intuir. Y es menos importante porque son cirugías en las cuales el pecho no tiene movilidad porque está anclado por dentro. Donde es muy importante esta correcta colocación es en casos de aumento de pecho, sobre todo si tienen asimetría. En ambos pechos lo vamos a colocar en la misma zona, en esta zona de intersección entre las dos rayas horizontales y la raya vertical, en esta zona de aquí vamos a colocar la areola. En caso de que tengáis alguna asimetría, por ejemplo, que la areola derecha sea mucho más baja que la izquierda en el preoperatorio y no lo vayamos a solucionar porque el acceso sea por surco, debéis colocar la areola más baja, más alta que la sana. ¿Por qué? Porque de ese modo vamos a equilibrar en el postoperatorio los surcos para que se parezcan lo máximo posible. Una vez que hemos colocado correctamente la areola, debemos colocar la banda. Para colocar la banda, vamos a estirar y la vamos a colocar según os indiquemos en el 1, en el 2 o en el 3. Una vez colocada, la vamos a estirar para arriba, porque donde queremos que realice presión es en el polo superior. Insisto, lo más importante es la colocación de la areola en esta zona, así como la colocación del pecho de forma completa en la zona superior interna. Este movimiento, coger el pecho por dentro y traccionarlo hacia adentro y rotarlo, lo que va a hacer es que el pecho esté más junto en el centro y que describa una curva marcada por el músculo serrato. Al final, el tórax tiene una forma de quilla, y esa forma de quilla va a hacer que la prótesis se sienta más cómoda alojándose en la parte lateral que la parte central. Como nosotros en la cirugía colocamos la prótesis debajo del músculo pectoral y debajo del músculo serrato, tengo cobertura completa, pero el pectoral es más fuerte y va a empujar la prótesis hacia afuera. Necesito, por tanto, un soporte lateral. Ese soporte lateral me lo proporciona el sujetador. Y por eso tenemos la banda en esta zona de aquí traccionando, para que dé aquí una cobertura. Pero si nosotros no movemos la prótesis hacia el centro, si no movemos la mama completamente hacia el centro, no lo vamos a colocar correctamente. Por lo demás, para retirarlo, soltamos los corchetes delanteros, soltamos los traseros y lo dejamos caer. ¿Y qué hacemos si se nos ha manchado el sujetador, el mainat, o si necesitamos estar un rato sin él o tenemos cualquier problema? No pasa absolutamente nada. El pecho se puede quedar al descubierto durante unas horas sin necesidad de que lo cubramos con nada. Tanto en aumento de pecho, como en reducción, como en mastopexia. No es necesario que haya un garment, que haya un vendaje continuo sobre él. El otro factor de vendaje que solemos utilizar en aumento de pecho o en cirugías mamarias es la banda. La banda no deja de ser un instrumento para asentar el polo inferior o el polo superior. En los casos de reducción mamaria, es frecuente que utilicemos una banda simplemente en lugar de utilizar sujetador para anclar la zona de las areolas. De hecho, en el manejo del mainat, la banda que colocamos arriba cuando llevamos prótesis es muy frecuente que la coloquemos justo en el centro, encima de las areolas, cuando sois cirugías de reducción mamaria. Cuando os colocamos banda llevando prótesis, el objetivo es asentar la parte inferior de la prótesis, porque el polo inferior pueda tener debilidad o porque tengáis una piel muy fina. Entonces, para colocar la banda la vamos a colocar por detrás, vamos a rodear la parte inferior, vamos a traccionar de un lado y vamos a colocar el otro. Una vez que hemos colocado la banda, vamos a colocar encima el mainat como hemos hecho anteriormente. Vamos a aprovechar para explicaros cómo se coloca el mainat en caso de cirugía de reducción mamaria. Porque en reducción mamaria lo vamos a colocar exactamente igual por detrás, pero por delante vamos a tener una variación. La vamos a estirar exactamente igual, pero lo que vamos a hacer es colocar la banda justo en el medio. Como otro elemento importante de separación, cuando colocamos la banda en pacientes que tienen asimetrías mamarias importantes, no la vamos a colocar en el centro. Esto sería para una paciente de aumento o mastopexia con prótesis totalmente normal, pero cuando yo tenga una paciente que tenga más edematizado, por ejemplo, el pecho derecho, lo que vamos a decirle es que mueva los corchetes hacia el pecho izquierdo para que la tensión que obtenemos en el pecho derecho sea mayor que en el pecho izquierdo. Esto lo debéis corregir cada 2-3 horas porque su tendencia natural va a ser a volver justo al centro.
Vamos a resolver algunas dudas sobre aumento de pecho y reducción. ¿Cuándo puedo ducharme? Para ducharnos, tanto en aumento de pecho como en reducción mamaria, esa misma tarde podéis ducharos. Dejar que caiga el agua y jabón, no os recreéis en la zona donde lleváis los strip o los pequeños vendajitos y posteriormente, con secador en modo frío, debéis secar esa zona. Me noto el abdomen inflamado. Es muy normal que encontréis algo de inflamación, incluso que no os quepan vuestros pantalones, en la zona del abdomen. Especialmente si nos habéis pedido que saquemos algo más de grasa de lo habitual, porque vamos a sacar solamente un poquitín para el escote, pero muchas de vosotras nos decís, aprovecha y me sacas un poquito más para definirme. Perfecto. Ello va a generar un poquito de inflamación, es muy bueno que con los dedos apretéis la zona del abdomen para masajear y drenar. Si tuvierais algo de hematoma, pues podéis colocar cualquier crema que los disminuya. Me aprieta el sujetador. El sujetador debe ser una estructura que sea un bandage, un vendaje. Entonces, no es un sujetador que vaya a ser muy confortable. Tiene que apretar para ejercitar su función. Por lo tanto, entendemos perfectamente que es un poquito incómodo, pero sobre todo los primeros días intentar aguantarlo. Incluso algunas os manifestáis que lo notáis como pequeño. Lo sabemos, lo hacemos un poquito adrede porque es el sustituto del vendaje que habitualmente se lleva. Si os molesta mucho, podéis aflojaros la banda de delante durante unas horas o la de detrás. Cuanto menos tiempo, mejor. Y lo mismo os puede ocurrir con la banda inferior. La podéis soltar durante un tiempo, pero sobre todo la banda inferior sí que es preferible que no la soltéis nunca. Si por lo que fuera notaréis en la parte de detrás mucha presión, podéis adquirir un prolongador de sujetador en cualquier mercería o en cualquier centro comercial para ampliar la circunferencia del mismo. ¿Y hasta cuándo debo llevarlo? ¿Qué talla de sujetador llevo? No lo sabemos. Dependiendo de que si acudimos a una tienda o a otra marca, vamos a encontrar diferentes tallajes. Nosotros trabajamos con tallas de sujetador 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, preguntarnos esa solución es un poco enigmática. La idea es que siempre sean volúmenes normales, una cosa natural, discreta, pero esa pregunta no la podéis realizar. ¿Cuánto tiempo lleva el sujetador? El sujetador lo iremos marcando nosotros cuánto tiempo se debe llevar. Lo más habitual en un aumento de pecho es llevarlo entre 1 y 3 semanas, pero dependerá sobre todo de vuestra piel y vuestra musculatura. Me supura la herida. Es muy normal que aparezca cierta supuración, cierto líquido blanquecino amarillento en la cimita de los puntos de entrada o en la cimita de los puntos de liposucción. Es la fibrina que genera nuestro cuerpo para reabsorber todos los puntos internos. No os tiene que preocupar. Lo secáis, que esté bien sequito, le podéis colocar una gasa si fuera excesivo o si os mancha. Y si tenéis dudas, nos podéis mandar una foto perfectamente. ¿Cuándo tengo que retirarme los puntos? Los puntos en aumento de pecho y en reducción no se retiran. Todos los puntos son internos y vuestro cuerpo los va a reabsorber. Por fuera lleváis un pegamento biológico que únicamente tenéis que curar después de ducharos con agüita y jabón y secarlo. No tenéis que colocar nada, únicamente cremas cicatrizantes durante las primeras semanas, como tenéis en los vídeos de cada semana, y a partir del mes podéis colocar apósitos de trofoblastina, Epiform y demás, que van a disminuir la rojez y el volumen de la misma. Tengo bultos en el escote. Es muy normal que notéis pequeños bultos en la zona del escote, así como en la zona del abdomen. Estas irregularidades son secundarias a la infiltración de células madre y a la liposucción. Conforme pasen las semanas, notaréis que desaparecen. Se me ha abierto la herida en T. Es frecuente que la zona de sufrimiento de la reducción y la mastopexia sea la unión entre la cicatriz vertical y la cicatriz horizontal. Esto se debe a que en esa zona hay muchísima tensión. Nosotros en nuestra cirugía quitamos la máxima piel posible para que el pecho quede lo más alto posible y minimizar la posible caída. Esto hace que la piel tenga muchísima tensión y que por lo tanto pueda tender a abrirse un poquito. Tenemos que tener la precaución simplemente de curarlo correctamente, pero no hay que preocuparse. Lleváis 6 capas internas de puntos que van a garantizar que el pecho no se abre. Únicamente nos va a perjudicar en la cicatriz final. Cuando pasen unos meses lo retocaremos. Si quitáramos menos piel para asegurar que esto no ocurriera, el pecho quedaría menos bonito, menos alto y se podría caer con el tiempo. Por lo tanto, apostamos por la forma y la cicatriz siempre la podremos mejorar en el futuro. Tengo un punto infectado. La infección de los puntos es uno de los grandes dilemas. Generalmente, si un punto de verdad está infectado, se va a producir un color muy rojo alrededor, muy caliente, indurado y además es frecuente que aparezca fiebre. Entonces, cuando notéis que algún punto supura o similar, no va a ser infección, va a ser que vuestro cuerpo no lo reabsorbe y lo expulsa al exterior. No hay ningún problema, os podéis mandar foto, lo curáis con un poquitín de agua y jabón y lo secáis bien. Me huele mal la cicatriz. En ocasiones nos decís que notáis algo de olor en la zona cicatricial. Generalmente es porque lleváis apósitos y esos apósitos se empapan de la fibrina que genera vuestro cuerpo
para curar la herida. Como esa fibrina es muy rica en proteínas, ese líquido es muy rico en proteínas, puede generar esa sensación de algo de olor incorrecto. No pasa absolutamente nada, os podéis quitar los puntos, agüita y jabón y que esté bien seco. El Maynard no me deja respirar. En muchas ocasiones nos decís que no podéis respirar con el sujetador. Acordaros, el sujetador es un vendaje, no es un sujetador convencional. Tiene que apretar. Tenéis un vídeo específico hablando sobre el sujetador. Pero desde luego, hasta que no estéis azules, podéis respirar. Si os molesta mucho en el postoperatorio inmediato, sobre todo, os lo podéis abrochar durante unas horas sin ningún problema. Asimetrías en el pecho. En la mamoplastia de aumento y en la reducción, hacemos cosas diferentes en cada pecho. Vosotras, muchas veces os lo explico de forma online o presencial, tenéis asimetrías en el pecho, sobre todo de surcos, de areolas. Esto es súper frecuente, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que en el postoperatorio os miráis muchísimo más. Y además, la cirugía, por desgracia, no es matemática. Siempre voy a tener algo de diferencia de surcos, de posición de areolas. Vivirlo con naturalidad y esperar, por favor, siempre hasta los 3-6 meses para valorarlo, porque muchas veces lleváis muchos puntitos por dentro, lleváis anclajes de surcos y demás y vectores de areola para que eso se minimice con el tiempo, pero tenéis que esperar a ver la evolución y que sepáis que si eso ocurre, no pasa nada, lo corregiremos generalmente en consulta con anestesia local o con alguna técnica mínimamente invasiva.